producción de alimentos. Las frutas y las verduras que ven en los mercados tienen ciertas características como el color y el tamaño, el tiempo de maduración y el tiempo que permanecen frescas. En la actualidad, alguna de estas características han logrado modificarse. Es decir, ahora se pueden combinar sabores, tamaños y colores de ciertos frutos, flores o verduras, entre otros. También pueden retardarse su tiempo de maduración y lograr que se desarrollen bien en condiciones ambientales difíciles. ¿Cómo se logra esto? Por medio de la biotecnología. Maestro, repasemos el concepto de biotecnología. La biotecnología es el desarrollo de técnicas para su aplicación en procesos biológicos con el fin de producir materiales útiles en diferentes campos como la medicina o la agricultura. Hablemos de los beneficios que obtenemos de ella. Se ha conseguido que, como parte de la biotecnología agrícola, algunas frutas y verduras, como los plátanos, melones, papayas, jitomates y chiles, retarden más su proceso de maduración y se extienda el tiempo en que podemos consumirlo. Además, se utiliza en la siembra de maíz, frijol y calabaza, conocida como policultivo. En este caso, las bacterias que viven en la raíz del frijol fijan el nitrógeno del aire para fabricar nutrientes que utilizan las plantas. Otro beneficio es la obtención del aguacate Hass, que se obtiene de un injerto de dos variedades de plantas de aguacate originarias de nuestro país. Además, se han modificado los colores de los pétalos de algunas flores, como el clavel. Y utilizando técnicas más complejas, de algunas plantas se han obtenido proteínas para la producción industrial de queso y otros alimentos. ¿Sabías que en México, a través de la biotecnología agrícola, se ha logrado que el trigo sea más resistente a la sequía? Y así, aunque llueva poco, podremos tener harina para el pan en nuestras mesas. La biotecnología integra el conocimiento de diferentes campos de biología, como la ecología y la ingeniería genética. Algunas de las ventajas de la biotecnología son, por ejemplo, producir medicamentos, alimentos de mayor calidad y en mayor cantidad. A pesar de los beneficios de la biotecnología agrícola, aún no se ha llevado a cabo en México con todo su potencial. Y aún cuando se aplique de la mejor manera, no es capaz por sí misma de resolver todos los problemas alimentarios o relacionados con la salud.